Mi nombre es Descemer Bueno. Soy músico, arreglista, productor y artista. Compositor de canciones para muchos artistas bastante conocidos aquí. Y mis propias canciones para mi álbum. Bueno, yo empecé aquí en la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, que está aquí en Aguilar, desde muy pequeño, con 6 años de edad. No estaba definido si quería ser bailarín, pintor, músico. Más bien fui encontrando esa expresión dentro de mi ser. De ahí pasé al Conservatorio Amadeo Roldán, me gradué como profesor de guitarra. O sea, el instrumento que me gustaba en aquel momento ni tan siquiera era la guitarra, era el bajo. Entonces empecé a tocar con Santiago Feliu, que para mí es uno de los grandes trovadores de este país, un gran letrista, un músico de características descomunales, prácticamente un genio. Persona que me enseñó o sea, gracias a él me metí en el mundo de la letrística. Me convertí entonces en un compositor de canciones en el año 92, 93, por ahí, que creo que empecé a hacer las primeras cosas. Y hoy el ritmo de mi tambor viene sonando un pregón, llega Chango. Cada cuando ande cuatro vientos, vivo en la tierra, rayo en el cielo. Siempre me siguen sobrecogiendo estas fuerzas que apenas trato de controlar. El público, bueno, es el marcapasos mío. Es lo que realmente me hace muy feliz el público, sobre todo esa reacción tan buena. Rompe cuero, papá. Rompe cuero. Rompe cuero, cuero, cuero. Rompe cuero. Rompe cuero, papá. Rompe el cuero. Rompe el cuero, cuero, cuero. Rompe el cuero. Yo pienso que el bajo es un instrumento que marca mucho el ritmo. Es como el instrumento de cuerda más percutivo, ¿no? El bajo es para mí underground. El bajo es de bajo mundo, ¿no? Para decirlo así en español un poco. El bajo es cotidiano. El bajo camina por las ciudades, ¿entiendes? Siempre se oye un bajo. Siempre hay un trasfondo. Creo que eso es lo que más me... No es ni tan siquiera tan musical ni tan obsesivo un elemento en mi persona. Vivo ahora en Miami, he vivido por más de 4 años en Nueva York. Allí llegué en el año 2000. Y en el año 2000 el año 2001, empecé haciendo el proyecto de Hierba Buena. Un proyecto que fue muy importante para la música latina. Un proyecto importante porque mezclaba la música latina con la música africana, un poco con el jazz también, y era una banda grande. Hoy día ya creo que se me conoce un poco como compositor más que como artista, y un poco también como productor, porque he hecho bastante de los discos que hoy en día ganan premios aquí en el Cubadisco, y que están, como por ejemplo ese disco de USA que se llama Breathe, disco de William Vivanco. Y creo que he sido muy feliz trabajando con personas como Yusa, como William, como Pablo y Gema, como Fernando Álvarez, que son, digamos que ya son artistas experimentados. Y entonces, bueno, ahora estoy haciendo el segundo disco de Siete Rayos. Mi papá tenía un Chevrolet de 57 y yo tenía montones de carritos de juguete. Me arrebataba aquel olor a gasolina, sí, y la velocidad. Y yo sentado en la ventana viendo la ciudad. No tengo la ilusión de seducir con mis canciones. Creo que las canciones mías me han sorprendido a mí por el hecho de que han llegado a las personas, ¿no? Sin yo proponérmelo. Creo que ya hoy en día siento el temor de no comunicar el día de mañana, ¿no? Si yo no comunicara ese mismo sentimiento que, ¿sabes?, comuniqué anteriormente, sería catastrófico. Pero sin embargo,
sigue sin ser una obsesión en mí llegar a alguien específicamente. Creo que es espiritual. Ego y personalidad realmente son cosas que yo trato de dejar totalmente fuera de mi ser. Yo le de mira con happy.